pues estamos aquí en la Casa del Árbol, el centro de ocio y desarrollo infantil, ubicado en los multicines de Valdepeña. Y bueno, los compañeros de Valderres me han pedido que presente qué es la Casa del Árbol y un poco la nueva inversión de la realidad virtual. Como aquí veréis, están los chicos echando una partida. Y bueno, la realidad virtual, al fin y al cabo, son unos equipos que lo que hacen es engañarnos a nuestras mentes. Ellos, aunque están aquí de pie en la sala, no están viendo la sala, no nos ven a nosotros, solamente están inmersos dentro del juego. Son unos equipos de realidad virtual con 6 grados de movilidad, sin ningún cable, como podéis observar, y la experiencia es única. Ahora mismo están con un juego, con una experiencia totalmente envolvente, y antes pues han tenido una experiencia, creo que han nadado con tiburones. Puede ser nadar con tiburones, puede ser saltar en paracaídas, conducir un Fórmula 1, pilotar una MotoGP, un avión. Las experiencias no tienen límite, al fin y al cabo. Es una experiencia envolvente, 360, con lo cual, al tener el equipamiento, aunque tú gires la cabeza, la imagen pues va con los acelerómetros del equipamiento, pues se va moviendo como si lo estuviéramos viviendo en la realidad, solo que es virtual. No hay peligro, no hay riesgo. Es una experiencia pensada para niños a partir de 9 años. Y bueno, como en este caso, nuestro anfitrión del cumpleaños, que ha estado en la sesión de antes jugando, celebra el cumpleaños aquí y es una actividad más. A los niños más pequeños pues tenemos pintacaras, tenemos gincana, otras actividades más orientadas a edades más tempranas, y para los más mayores pues la realidad virtual está siendo todo un éxito. Para todos los chicos que quieran celebrar el cumpleaños con nosotros, bien con realidad virtual o si son más pequeños sin ella, pues os visitan la web de la casadelarbol.eu o nuestro Facebook, y aquí estamos para lo que necesiten. Este sistema de realidad virtual sin cable además tiene la ventaja que se puede desplazar a cualquier sitio. Podemos ir a colegios, hacer clases interactivas, podemos ir a empresas, hacer entrenamientos, se puede ir a eventos con administraciones. No estamos atados a estar en la Casa del Árbol, podemos salir fuera, bodas, cualquier tipo de evento fuera del local, también podemos ir con la realidad virtual.